creo que los 9.000 millones de euros que vienen en formación son la absoluta prioridad, porque para las grandes transformaciones que vienen en la digitalización, en la sostenibilidad, tenemos la gran paradoja en nuestro país, que uno de cada cuatro vacantes que se quiere cubrir se cubre con dificultad, porque no tenemos el nivel de formación requerido a nivel técnico para cubrir esas vacantes que se producen hoy en la economía española.